Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias en la Barra. Es un placer poder llegar a todos ustedes con la información de este día jueves. Mucha, mucha información, muy importante. Así que quédese conmigo, ya sabe, aquí en Noticias en la Barra. Tenemos mucho, mucho que informarle y también desearle pues el mejor de los provechos. Hay bastante información. Y hay una que en especial merece que usted le ponga toda la atención del mundo. ¿Por qué? Porque continúan las llamadas, continúan los intentos de extorsión a los campechanos. La Secretaría de Seguridad Pública hace aproximadamente una hora emitió un boletín de alerta para todos los campechanos. Y hay mucha más información porque también le adelanto allá en Santa Lucía, en lo que es cerca del cementerio de Santa Lucía, pretenden abrir otra gasolinería. Usted recordará que le dimos a conocer que allá en el Fénix 2... la obra la pararon antes de las elecciones y continuaron los trabajos. Los vecinos se manifestaron y hasta el momento no se ha podido continuar con esta obra, y ahora son los vecinos de ahí, de las inmediaciones del Panteón de Santa Lucía. Esta y mucha información también, los ladrones que ya sabe usted andan desatados y la policía que anda haciendo su chamba, mucha, mucha información también de los accidentes y mucho que contarle el día de hoy. Quédese conmigo, ya saben, nuestras redes sociales están a su disposición, el Face de la Barra Noticias, también el número 981-16030-13 para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Ya está conmigo mi compañero, el mini reportero José Aguirre. ¿Qué tal, licenciado Carlos Martínez? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los auditores de la Barra. Así que, como bien comentaba, licenciado, hay que estar muy alerta precisamente porque ya nuevamente las llamadas de extorsión, y precisamente le voy a dar a conocer lo que hace exactamente una hora acaba de, bueno, que publicó la Secretaría de Seguridad Pública a través de su fanpage de Policía Campeche, donde dice lo siguiente: hashtag alerta por hashtag llamadas de extorsión. En las últimas horas se han realizado llamadas por intento de extorsión en Campeche, donde el engaño se pretende llevar a cabo diciendo que un familiar, ya sea hijo o hija, perdón, se encuentra asegurado por una persona identificada como un comandante encargado de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Logística del Estado de Campeche, y que es el, y que también como encargado de seguridad para el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Obviamente hay que hacer caso omiso a esto. Lo que no tiene que hacer usted es dar datos personales, porque obviamente esto es para generar pánico o, en dado caso, hacer solicitar el dinero a cambio de la liberación de un familiar, como bien le hacen creer a usted en esa llamada. Exactamente, no hay que caer en pánico. Lo primero que debe hacer uno es colgar esas llamadas. Confirme usted dónde están sus familiares para que no le vayan a tomar el pelo. Ya sabe que claro, esto se viene dando desde hace mucho tiempo y dejaron de hacerlo. Vaya, se dejó de presentar como se venía dando de manera ya alarmante, y de nueva cuenta la Secretaría de Seguridad Pública está lanzando una alerta a los ciudadanos para que no los vayan a sorprender. Vamos a ver el video precisamente que la Secretaría de Seguridad Pública difundió hace aproximadamente una hora. Escuche usted con atención. Muy buenos días, señora, no ha pasado nada. Habla el comandante José Manuel Ambriz para servirle. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi hijo? Soy el encargado, señora, de la seguridad pública y de la logística en todo el estado de Campeche. Tu muchacho está bien, soy el encargado, señora, de la seguridad pública, aquí para gente del cártel de Jalisco Nueva Generación. Yo creo que se ha escuchado hablar de nosotros, ¿verdad? No, señor, la verdad no. Bueno, mire, somos gente del crimen. Bueno, pues así, de esta manera hablan. La Secretaría de Seguridad Pública sube este video y pone parte de ese audio que obviamente ellos pudieron obtener para que usted se dé cuenta de qué manera le hablan, cómo lo tratan de engatusar. Usted lo que tiene que hacer inmediato es colgarle, cuelgue ese teléfono, comuníquese con sus seres queridos para ver dónde están. No vaya usted a cometer el error de darles ni un solo peso, de darle ninguna información. Le van a preguntar su hijo, su mamá, su hermana. Usted no dé nombres, no dé teléfonos, cuelgue la llamada, apunte los números, hay que hacer la denuncia. Esto es muy importante para que no nos vayan a ver la cara de tontos. La delincuencia no descansa, y bueno, afortunadamente las autoridades están poniendo especial interés en este tipo de situaciones que ya sabe usted se han dado en otros meses con bastante, vaya, muy
muchas veces, ¿no? Mucha gente ha sido sorprendida, mucha gente ha sido defraudada, timada, robada por este tipo de situaciones y tenemos que estar todos alerta, Pepe. Así es, licenciado, porque recuerde usted que varios campechanos en su momento, en meses o años anteriores, han caído desgraciadamente en estas llamadas de extorsión y pues bueno, algunos dirán, no, pues no es mucho la cantidad, pero en estos tiempos, hasta 1,000 pesos que usted logre pagarle a estas personas, sí afecta mucho su economía. Así es. Bueno, pues ahí está el llamado de alerta. Cualquier cosa usted acuda a la Fiscalía del Estado a interponer su denuncia, su queja. Así es. Contra quien resulte responsable, aporte todos los datos, toda la información que usted pueda aportar. Eso ayuda mucho para el trabajo de investigación, pero ahí está el llamado de alerta para todos los campechanos. Ya está en nuestra fanpage para que usted pueda, si quiere buscar más información o quiere darle información también a la autoridad, pues acérquese a ellos, por esto es muy importante que todos trabajemos en este sentido. Agradecerles por estar muy pendiente de nosotros y también a nuestros patrocinadores que, como usted bien sabe, todos los días tienen promociones y tienen pues sus servicios muy importantes, gracias a Jacqueline Salón, que está promocionando esto de que usted, para las mujeres que les encanta verse preciosas, ahí están las pestañas fabulosas, chulas de bonita. Elévense, ahí tienen usted una serie de productos, de servicios, la mejor cabellera, el pelo mejor, ustedes que quieren arreglar el pelo, las mujeres ya sabes cómo son, Pepe, pues obviamente ahí en Jacqueline Salón los esperan, el número de teléfono para más informes, 981-12-172-85 y también el 145-9620. Y también el Instituto Morelos amplió su la promoción hasta el 15 de agosto, el 50% de descuento para todos aquellos que quieran estudiar su secundaria y preparatoria en el Instituto Morelos. Ahí está el número de teléfono que aparece en su pantalla, 981-81-514-90 para más información o al 81-510-49. Ahí está la secundaria y preparatoria incorporada. Y bueno, si usted no se ha ido de viaje, todavía le quedan unos días de vacaciones. ¿Quién mejor que los especialistas en viaje? Viajes Xochimba está haciendo una salida para el 12 de mayo. Persona, todavía quedan espacios, llame usted a la oficina en Campeche, 981-81-135-70 y váyase de vacaciones, baratísimo, 767 pesos y claro, está también para que usted pueda tener su hogar como lo desea, maderas cerámicas Interceramic, ahí desde 129 pesos tienen ahí, pues ya sabe usted, pisos para que usted pueda decorar su casa como le gusta, su oficina, Avenida María de Valle Urbina, en el área de Aquimpech, o también en Avenida Universidad, local 23, en la colonia Samulá. Y claro, también los mejores vehículos, usted los puede adquirir en Nissan, ya sabe, Nissan, que tiene una serie de vehículos, y también nuestro patrocinador Mazda, que ya sabe usted, tiene un vehículo verdaderamente de lo mejor, la CX-3 que está viendo usted en su pantalla, para que pues obviamente estrene y estrene de lo mejor. Y ya sabe también programa que desde antes de las elecciones en la ciudad se intentaron iniciar obras de construcción, de hecho se iniciaron obras de construcción para hacer nuevas gasolineras. En el Fénix 2 los vecinos se manifestaron, pararon la obra porque no tenía permisos y bueno, hace apenas unas semanas se retomaron los trabajos, pero los vecinos volvieron a levantar la voz. Hoy, el día de hoy, allá en Santa Lucía, en la calle 8 por calle Villacabra, los vecinos denunciaron
que ya están construyendo otra gasolinería y piden la intervención del gobernador porque temen por la seguridad de sus familias. Esto fue lo que dijeron los vecinos. Pues hace 8 días empezaron con una construcción, la cual nosotros nos tuvo desapercibido esta construcción, y nos informan que por los mismos trabajadores que aparentemente va a ser una gasolinera, ¿no? La cual pues, nos está afectando, nos va a afectar más adelante, ahorita tal vez no, pero nos va a afectar. Y pues la persona que lo compró el terreno, pues la verdad, pues dicen que por de mala fe se adueñó del terreno, es de una persona que con engaños se adueñó del terreno, lo está rentando, porque supuestamente no es comprado el terreno, es rentado el terreno, y del cual ella va a ir percibiendo una cantidad. Independientemente de eso, lo que nosotros no queremos es espacio y el lugar más que nada para eso, ¿no? Para una gasolinera en sí. Y pues lo que queremos es que, pues no sé si por medio de ustedes pueda llegar esa información al gobernador y venir y que nos pueda apoyar en este caso, ¿no? Para poder ver de qué manera se puede clausurar. De hecho, no se dan cuenta, no tienen ni siquiera un área trabajando, o que diga, por ejemplo, el permiso de construir. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos si realmente tienen el permiso para construir. O nosotros, como somos los afectados, creo que estamos en el derecho de preguntar si realmente hay el permiso para la construcción, porque ni siquiera nos informaron nada. A raíz de los mismos trabajadores fue que nos informaron de que iba a ser una gasolinera lo que van a realizar aquí. ¿Verdad que sí? Porque pues somos muchos los vecinos que estamos inconformes. La verdad ahorita no sé por qué no están reunidos aquí, pero sí, la verdad siente que sí nos va a afectar el estar aquí construyendo una gasolinera. Bien, colinda ahorita con lo que es una primaria. Nos tiene más cerca una primaria. Sí, más adelante está la secundaria. Más adelante la secundaria, está lejos, ¿no? Pero se imagina que el día que menos lo piense y una explosión o algo llega, a ver cuánta gente nos va a afectar. ¿Usted cree que va a venir la persona o el dueño va a venir y va a responder por los daños y perjuicios que eso llega a ocasionar, o las muertes que llega a ocasionar, más que nada eso? Porque está dentro de un fraccionamiento, ni siquiera es un terreno que esté baldío. O que tenga un espacio de aire o algo así para que se pueda pues hacer la gasolinera, ¿no? Es un espacio que está dentro de un fraccionamiento. Sí, que o que vengan a supervisar si realmente existe ese permiso para construir, porque la verdad, una gasolinera aquí, pues siento como que no nos está haciendo falta. Un parque, como había yo comentado, un Oxxo tal vez, o otro tipo de comercio que sí nos pueda servir hasta para nosotros como familia, y ya no tener que caminar hasta allá lejos, beneficioso para la colonia. Pero una gasolinera ahorita, pues aquí, la verdad, siento como que no. Al lugar nos va a perjudicar. Pues porque afecta. A mí no, vuelvo a repetir, a mí no. Porque yo ya tengo 80 años, lo he vivido, bien vivido. Y en el tiempo de dominar he trabajado como burro en varios lados. Y aquí me tienen. Ese es un peligro para todos los vecinos. Efectivamente. La procedencia no sé de dónde es eso. El terreno no sé dónde se adquirió. No, tenía un muchachito que vivía allá. Pero hasta allá le digo, yo no quiero ya. Yo le digo que ya. Ya de aquí no. Ya. No es justo. No para mí, porque yo ya estoy fuera. Es un peligro para todos mis vecinos. Dígame usted, señor, ¿cómo está de acuerdo? Nosotros tenemos niños chiquitos, véanlo, de qué tamaño están las criaturas. La peste a la gasolina acá, vamos a estar. Además, esto de acá es un tráfico horrible. Acá rato hay accidentes de moto. Yo dijeron que era un Oxxo. Y ahora dicen que no, que es una gasolinera. No sé qué es lo que van a hacer en realidad, no sé, pero de qué es lo que... ¿Cómo se está de acuerdo que eso era una gasolinera? Si está muy chiquito el lugar. Me va a ver el tráfico. Además, acá a la vuelta está la escuela. Abajito está el kinder. Arriba está la técnica 17. El paso de los niños que bajan para la escuela.
Los niños que van al kinder, los que suben a la 17 a esa hora y la entrada y salida de los coches de las gasolineras, dígame. Coña, el peligro a nuestros hijos, nuestra familia, nuestras casas. No puede ser posible que las autoridades permitan esto. Van a construir una gasolinera, es una bomba de tiempo acá, no la queremos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, amigos? ¿Qué podemos hacer? Y acá está la primaria, aquí en un lado, y también el kinder. Es el pase constante de nuestras familias y nosotros peligramos por imponer esta bomba de tiempo acá. Es una bomba de tiempo. Queremos que tomen en cuenta las autoridades de esto. Este es un problema. No lo queremos acá. Sí, a ese presidente nuevo que va a entrar le podemos hacer un llamado que esta es una bomba de tiempo que van a poner acá. No queremos que instalen esta gasolinera. Este es un llamado a las autoridades, al ayuntamiento, precisamente al presidente municipal que va a entrar nuevo. Queremos que tome cartas en el asunto, que no queremos esta gasolinera acá. Es bomba de tiempo, peligra a nuestros hijos y toda la familia alrededor. Mire, vean la bomba de tiempo, qué grande está. No debe ser, porque hay mucho peligro. No sé a quién se le ocurrió eso, al dueño del terreno. Es peligro para la gente. Estamos muy cerca, ¿no? Yo digo, está muy peligroso. Ojalá lo entienda el dueño. Pensamos que era un Oxxo. La gasolinera, eso dicen, no me consta, ¿no? Que no lo hagan, pues sí que piensen en el peligro, después no, que después del pozo, como dicen, del niño gado, tapen el pozo, que pa llega a pasar una desgracia, ¿no? Y nadie les ha informado, ¿no? No, nadie, okay. No más comentarios. Una bomba de tiempo, consideran los vecinos de ahí, de este barrio de Santa Lucía, de Mártires del Río Blanco, el que se vaya a instalar una gasolinera ahí en las inmediaciones del cementerio de Santa Lucía. Así es, porque ya hay varios fraccionamientos, ahí el fraccionamiento es precisamente, creo que es Bosques, creo que se llama también ese fraccionamiento, frente a donde están haciendo esta construcción. Obviamente las casas aledañas a este terreno, tenemos también la bomba precisamente del sistema municipal de agua potable que abastece todo lo que es Santa Lucía y las colonias vecinas. Sí, por ahí no hay gasolineras. No hay gasolineras, pero pues ya... Fíjate que este asunto es muy interesante porque como todos sabemos, en otras entidades se han construido este tipo de abastecedores de gasolina en las inmediaciones de fraccionamientos, claro, de barrios, de avenidas transitadas, donde vaya hasta cerca o a un costado de zonas comerciales. Nuestros vecinos, y escolares igual. Sí, nuestros vecinos de Yucatán, o sea, de Mérida, pues en toda la ciudad hay gasolineras. Así es. El detalle es creo que consiste en la cuestión de darle información a los ciudadanos para que ellos tengan tranquilidad de que lo que se va a hacer cuenta con las medidas de seguridad. Exactamente. ¿Por qué? Porque la ley, desgraciadamente, en ese sentido, le permite a los, precisamente a quienes tienen las concesiones de gasolineras, pues obviamente construir este tipo de negocios en las inmediaciones de ellos. Sí. Tienen que cumplir con una serie de requisitos. Ustedes recordarán, y Pepe, tú no me vas a dejar mentir, todos lo saben, que cuando se empezó a construir la primera gasolinería, que generó mucha polémica aquí sobre la avenida López Mateos, a la altura de lo que es Pensiones. Sí, está el hotel, hay un hotel precisamente. Hay un hotel ahí, y bueno, enfrente recordarás que estaban también las oficinas de obras públicas. Así es. Te hablaba hace mucho tiempo, los vecinos de ahí de Pensiones y de San José se quejaron. Sí, exactamente. Pero el detalle fue el mismo de lo que está pasando ahorita. Las autoridades y los que están a cargo, los dueños de esta obra, no le están dando la información necesaria a los ciudadanos para que puedan tener seguridad, tranquilidad, de que cuenta con todas las medidas de seguridad para que se pueda establecer ahí. Claro. Que esta zona, este tipo de negocios, son necesarios. Son necesarios porque, como bien comentaba ahorita hace un momento Javier, ahí en Santa Lucía no hay. Para no que hay. Tú puedas cargar gasolina, te tienes que ir hasta lo que es la salida de la ciudad, Santa Lucía. Exactamente, ahí de la avenida Lolo Obregón. La zona de tolerancia. Sí, así es. O tienes que... Presidentes de México. Exacto, o también tienes que salir al malecón. Al malecón, claro, la Campechana. A la Campechana para poder abastecerte de gasolina. Claro. Bueno, eso es algo que la verdad, pues si cumplen con la ley, se van y a y con las medidas de seguridad, las normas de seguridad. El detalle sigue siendo el mismo.
el mismo del que hemos visto con varias obras que está haciendo inclusive el gobierno del estado, porque esta es una obra privada, claro, donde el no dar información, el de no dar detalles de cómo va la obra, la inversión, quién lo hace, genera especulación. Así y es. Genera, claro está, una gasolinería en medio de fraccionamientos, genera temor. Así es. Genera temor porque... También puede, hay escuelas, ¿eh? Puede suceder, también hay escuelas. Jardines, puede suceder un accidente, se genera un incendio y una explosión, que eso es muy raro que se dé. ¿Por qué? Precisamente porque este tipo de obras requieren determinadas medidas de seguridad que tienen que cumplir estrictamente, claro, y que la autoridad tiene que revisar. Pero cumpliendo ellos con todo esto, tienen el permiso para hacer su obra, así hagan lo que hagan los vecinos, ¿eh? Así y una vez se los digo, porque a la historia de lo que ha pasado con otras gasolinerías, pues es muy clara en ese sentido. Entonces, aquí falta información, falta que le digan a la gente qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, qué medidas de seguridad, porque esto también es necesario y lo tenemos así que hacer es. Así. Hace falta, pero hay que darle certeza, certidumbre a la gente de que lo que se está haciendo bien, apegado a la ley y principalmente cuidando todo lo que se refiere a seguridad para que no se vaya a generar una desgracia. Mucha gente incluso comenta, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿En qué me beneficia una gasolinera? Yo no lo utilizo, no tengo vehículo. Sí, pero el transporte público que utiliza, pues obviamente ahí también le beneficia a usted. El hecho de que un transporte público, algún taxi, tenga que cargar gasolina y también les está brindando un servicio. Otra de las obras que vemos que ya está también están realizando ya trabajos es de aquí de la avenida José López Portillo, muy así cerca es. De la fiscalía. Así no sabemos realmente, porque también ninguna autoridad ha salido a decir de realmente qué van a instalar. En su momento habían comentado que era para la construcción de una gasolinera. La clausuraron, recuerda usted, Alejandro, ¿sí? Brom se plantó. Todo esto que hizo allá a las afueras de aquí de la avenida precisamente, y ya el día, en estos días, esta semana precisamente, ya estamos viendo que están haciendo estos trabajos, ¿sí? Al parecer sí se va a construir la gasolina. Se va a construir, así es, lo que les digo, pero bueno, falta que se le dé información a la gente. Así es. Mantenerlos tranquilos con esa información, yo creo que cualquiera y además se deja de especular este tipo, el dar información, el abrir la información a los ciudadanos, le quita oportunidad a muchos que tratan de sacar provecho político de esto, para obviamente, ya sabe, exactamente, armar el cartel, todo este tipo de cosas. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con eso, está en manos de la autoridad y obviamente también de quienes están. Muchos actores políticos que aprovechan la situación para, oportunismo político, claro, ya sabes. Así es. Bueno, vámonos con la información policíaca, Pepe, el día de hoy, porque el tiempo es oro. Vámonos. Así es, licenciado. Pues bueno, esta nota les va a parecer un poco... así es, porque precisamente el día de ayer por la madrugada, a eso de las 3:30 horas, dos sujetos ingresaron a un predio ubicado ahí en la calle 104 de la colonia Bellavista. Al ser descubiertos por intentar robar, se dan a la fuga, pero uno de ellos, su mala suerte, se atora su bermuda con lo que es el enrejado, incluso se lesiona el brazo y termina ahí colgando y semidesnudo. Así dice. Es. Así quedó este ladrón, este caco ahí en la colonia Bellavista. Y pues obviamente ahí los afectados lo exhibieron en las redes sociales. Este también es de los que se dedican nada más a eso, a andar robando, ¿sí? Andar molestando a los vecinos. Y usted los puede ubicar exactamente ahí en el Parque Santa Lucía. Sí, y las que andan limpiando ahí queriéndote, ya saben, el viene. Sí. Y solamente utilizan el dinero para eso. En las inmediaciones de Bellavista, haciendo de las suyas, los vecinos están verdaderamente, es un dolor de cabeza. Y bueno, se lo llevaron a la fiscalía. A la fiscalía, precisamente. A ver cuánto tiempo va a durar ahí en la cárcel y sale otra vez a seguir delinquiendo. Pues dudo que haya quedado hasta un día, le decía, porque ya sabe, no fue intento de robo. Así grado es. Tentativa. Ya sabe. No hubo nada. ¿Qué más, Pepe? Vámonos. También en los accidentes de tránsito, motociclistas en presunto estado de ebriedad, sus dos jóvenes circulaban en sentido contrario sobre la avenida Patricio Trueba y terminan proyectándose de frente con una patrulla de la PEP, por lo cual fueron obviamente asegurados, llevados a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, al igual que la motocicleta. Esto ocurrió sobre la avenida Patricio Trueba alrededor de las 11 de la noche, esto ayer. También el día de hoy, un taxista por rebasar, ya ve, algunos andan mucho a la prisa, y pues bueno, invade carril y choca de frente del costado izquierdo contra una camioneta Hilux Toyota blanca.
con plagas foráneas. Afortunadamente, las pasajeras, una mujer y su menor hija, no resultaron lesionadas tras este percance de tránsito. Obviamente, quien fue el responsable del accidente fue el conductor del taxi número 826 de la agrupación ESNA. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 de la mañana del día de hoy sobre la calle Plata de la colonia Colosio. Finalmente llegaron a un arreglo entre los involucrados. De igual manera, un automovilista al intentar dar vuelta en U le cierra el paso a un motociclista mismo que se proyecta con el vehículo y resultó con algunas lesiones. Fue atendido por paramédicos de la unidad del CRUM. Y finalmente llegaron a un arreglo entre los involucrados. Afortunadamente no requirió su traslado a un hospital. Esto ocurrió sobre la avenida Cuauhtémoc, ahí frente a la Comisión Federal de Electricidad, alrededor de las 12:30 horas. Finalmente, el conductor de una camioneta Nissan, de igual manera, al intentar dar vuelta hacia la derecha, incorporarse obviamente a otro carril, pues bueno, le cierra el paso a esta pareja que iba a bordo de una motocicleta mismo que terminan proyectándose contra este vehículo. Esta camioneta está quitas sobre la avenida Concordia y frente al CAM 4. Esto ocurrió alrededor de las 13:30 horas. Afortunadamente estos jóvenes no resultaron con lesiones y llegaron también a un arreglo con el conductor de esta camioneta. Es una Ranger, perdón, no una Nissan, es una Ranger. Muy bien. Eso es todo, licenciado, en la sección policíaca. Así que tenga usted mucho cuidado con los amantes de lo ajeno. Hay que tener comunicación con los vecinos y de igual manera haga caso omiso a esas llamadas de extorsión. Así es, abusados con las llamadas de extorsión que estos desgraciados siguen queriendo sorprender a los campechanos. Al igual que con información del día. Gracias, Pepe. Dieron a conocer el día de hoy detalles del 17º Premio Estatal de Artesanías, Cultura Maya del Estado de Campeche 2018. Las inscripciones ya están abiertas del 9 de agosto al 21 de septiembre. Los premios están bastante interesantes, varían de 5,000 hasta 20,000 pesos. Esto fue lo que dijo la directora del INEFAC, Marisa Moreno Parrao. El Premio Estatal de Artesanías, Cultura Maya del Estado de Campeche 2018, el cual está integrado por una bolsa de premios de 200,000 pesos para beneficiar a 27 artesanos ganadores, siendo 9 categorías en total, que incluyen las 7 ramas artesanales representativas del estado, que tenemos alfarería y cerámica, textiles, hueso y cuerno de toro, fibras vegetales, madera, urdido de hamaca, varios, que es en el que entra concha, caracol y escamas, y la que sumamos el año pasado fue juguetería tradicional y la categoría infantil, donde entran menores de 7 a 11 años y de 12 a 15 años. Entonces, les solicito de favor pues que nos ayuden a todos los medios de comunicación y les agradezco para difundir todo esto dentro de los municipios, todos los municipios del estado, para que nuestros artesanos puedan participar. Estaremos haciendo una recolección de piezas con el motivo de que podamos ahora sí que beneficiar a más personas que participen. A partir del 13 de septiembre estaremos informando en nuestras páginas web. Bueno, antes del 13 de septiembre estaremos informando en la página web del instituto y en nuestras redes sociales qué municipios y qué día y en qué horario estaremos haciendo la recolecta de todas estas piezas. El año pasado contamos con la participación de 164 artesanos, con un total de 266 piezas inscritas de los municipios de Calakmul, Calquiní, Campeche, Carmen, Candelaria, Champotón, Escárcega, Esanchacán y Jocalchen. Y nuestro galardón estatal, que es el premio más grande, es el reconocimiento ahora sí que al artesano del año, que es un premio de 20,000 pesos. Y las tres categorías son un primer lugar de 10,000 pesos, un segundo lugar de 7,000 pesos y un tercer lugar de 5,000 y dos menciones honoríficas de 2,000 pesos cada uno. Entonces, sí, eso consiste el premio estatal. Muchas gracias. Realmente nuestro bastión de artesanos es las comunidades de Jopelchen, de Calquiní, Chapotón. En Carmen nuestro número es muchísimo menor. Ahorita estamos haciendo el levantamiento de la situación que pasó en el mercadito de Ciudad del Carmen, supongo que por ahí va. Nosotros en el mes de marzo hicimos una pequeña entrega justo a todos estos artesanos que estaban dentro del mercadito artesanal. Entregamos el apoyo de insumos y materia prima a más de 68 artesanos directamente. Entonces ahorita ya la semana pasada mandamos una comitiva del instituto para hacer los levantamientos y estamos igual viendo todo para que en el mes de octubre pudiéramos hacer una entrega de un recurso para que se puedan hacer
una vez más de sus insumos y de sus materias primas debido a esta afectación. Entonces, en el reporte nosotros tenemos que son 120 locales los que están como tal en el mercadito, de los cuales 8 más o menos son de comida. Como tal, nosotros como instituto y bajo las reglas de operación de FONAR no podemos apoyar más que única y exclusivamente a los... Bueno, y también Moreno Parra dio a conocer que en el mes de octubre estarían entregando apoyos a los artesanos carmelitas que se vieron afectados por el incendio. Escuche usted esto. Pues estamos haciendo todas las gestiones para poder apoyar a todos nuestros artesanos afectados del mercadito. Tenemos nosotros en nuestros datos 68 como tal, pero bueno, vamos a hacer el levantamiento con todo el criterio y la selección que nos indica de FONAR para que puedan ser susceptibles de apoyos. Pues estamos haciendo... Bueno, pues hasta ahí con esta información. Le doy la bienvenida a mi compañera Farideh Lara. Buenas tardes, Fari. Buenas tardes, licenciado Carlos Martínez. Buenas tardes a todo el auditorio de La Barra Noticias. Y pues bueno, ya saben, con este tiempecito tan agradable, trate de no comer mucho el cafecito, el panecito, y cuídense mucho de la gripa y de los, porque estos cambios de clima nos dan la torre. Y mandamos saludos a el hermano de mi compañero José Aguil, Christopher Aguil, que cumple 28 años. Te manda un fuerte abrazo y un saludo desde parte de toda la producción de La Barra Noticias. Besos. Y también a Yasmín Sonda, la vecinita de nuestro compañero José Aguil, que es amiguita de tu hijo, entonces también cumple años. Y de parte de toda la producción de La Barra, besos y abrazos. Y vamos con la información política, ¿no? Así es, fíjense que bueno, saben ustedes todo lo que ha ocurrido durante esta semana con respecto al informe de gobierno, todo lo que ha sucedido alrededor de toda esta situación. Y bueno, como sabemos, ya el primero de octubre estarán los cambios ya en cuanto al ayuntamiento de Campeche. El día de ayer que el PAN precisamente dio una conferencia de prensa con respecto a esto todo que llaman ellos fraude de la situación de la alcaldía de Ciudad del Carmen. Bueno, ahí aprovechamos también a entrevistar a Yolanda Valladares con respecto a Eliseo Fernández Montúfar y su alcaldía. Y bueno, fue muy dura Yolanda Valladares, fíjense ustedes que dijo de verdad, así muy claramente, que Eliseo Fernández Montúfar no tiene por qué pagar la deuda de Edgar Hernández y que el PRI tiene que arreglar ese cochinero. Las prerrogativas que tienen los ayuntamientos son las que están previstas en la ley. Lo que sí, yo creo que Eliseo Fernández Montúfar no tiene por qué pagar la deuda que le deja Edgar Hernández, la deuda en proveedores. Yo creo que más le vale al PRI limpiar el cochinero antes de que llegue Eliseo Fernández Montúfar, o van a haber varios pagándole cuentas a la justicia. ¿Se tomaría esto como una amenaza a los candidatos ganadores de oposición, de otros partidos políticos, dice esa? Pues por supuesto que sí, este es un gobierno que ha sido característico por amenazar a los funcionarios, ¿no? Su sello. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes, falta ver todavía, ya ven que ayer también fue la segunda reunión de los equipos de transición, todavía vamos a ver qué va a pasar en este sentido hasta que empiezan a recibir cada una de las áreas. Pues bueno, ya nos informará la nueva administración qué hay a profundidad en este ayuntamiento de Campeche. Exacto, ya de hecho Eliseo, ya ves que al igual que en su momento lo hizo Carlos Ernesto Rosado Ruelas, ha dicho en su momento de que va a haber una revisión exhaustiva a la nómina del ayuntamiento, que creo que es la principal carga que tiene la administración municipal, en el sentido de que el mismo Rosado Ruelas lo anunció y nunca hizo nada, nunca dio a conocer nada. Recordará usted que hay una lista muy grande y escandalosa de aviadores en la administración de Rosado Ruelas. Al inicio, tú recordarás, Carlos Ernesto había comentado que hasta mamás de funcionarios y exgobernadores y exalcaldes cobraban en la nómina del ayuntamiento o recibían un beneficio por medio del arrendamiento de edificios, casas que eran parte de las oficinas de la comuna. Esta situación que no pudo limpiarla, y vamos a ver qué va a hacer Eliseo Fernández Montúfar con esto. Y sí, esto que usted ha escuchado en reiteradas ocasiones de parte del gobernador, de que cada alcalde o cada autoridad se la tiene que rifar solito, tiene que ver de dónde saca dinero, pues sí, ha sido abierto, y yo creo que la misma situación política que se está planteando, Farideh, a nivel nacional, en el Estado,
y también con los municipios, pues le va a dar oportunidad a esos alcaldes de ir a tocar puertas con el presidente de la República, con los secretarios, con los diputados federales, que son los que definen los presupuestos y que también pueden, tienen acceso a presupuestos extraordinarios para poder destinar directamente a los municipios para solucionar problemas muy elementales como son la pavimentación, el alumbrado público y otra serie de servicios públicos que la verdad en la mayoría de los municipios de este estado están de la patada, y usted lo sabe muy bien. Me parece que ese va a ser un muy buen reto, no solamente para Eliseo Fernández, sino para todos los alcaldes. Y ojalá, ojalá, porque creo que esto nos conviene a todos, que se privilegie la política, pero la política de nivel, o sea, el sentarse a buscar cómo solucionar con el dinero que se tenga, con los presupuestos federales que se tengan o las que se pueda acceder, cómo trabajar ahí sí que en conjunto, en equipo, para poder bajar esos recursos e ir resolviendo problemas cada autoridad de su respectivo nivel, pero conjuntando esfuerzos de gestión, que esto va a ser muy importante. No solamente, y ustedes lo saben muy bien, por la amistad que tiene Alejandro Moreno Cárdenas con el presidente actual, Enrique Peña Nieto, le facilitó bajar mucho dinero de la Federación al Estado en las obras que estamos viendo, y ya de eso ya hemos hablado. Pero ahora la situación va a ser diferente, va a ser muy distinta, y ese es un reto que tendrá que enfrentar Moreno Cárdenas, pero además tendrá que gobernar junto con actores políticos de otros partidos, Morena, Acción Nacional, y obviamente que se tiene que dar esa política, esa relación, para tratar de buscar soluciones y no ver quién es más chingón. Aquí yo creo que no se trata de ver, ay, yo soy el más chingón, el único, no. Hay que conjuntar esfuerzos, hay que cruzar proyectos, hay que ver qué prioridades en obras se tienen que realizar y a quién le van a ir a tocar la puerta. Y tienen que trabajar en conjunto y en equipo, quieran o no, porque bien, si sabemos muy bien que también los programas federales, algunos, dependiendo de los rubros, tienen que pasar por finanzas de gobierno del Estado, quien conforme a fechas tiene que soltar ese recurso a los ayuntamientos, y entonces eso va a ser prioritario. Esperemos que no empiece con que se trabó, con que todavía, con que se atrasó, y bueno, ese tipo de situaciones. Que con el vedetismo, que eso es lo último que deben de hacer los políticos. El vedetismo lo tienen que hacer un lado, se tienen que sentar a conjuntar esfuerzos. De eso va a depender el futuro de esos políticos y de sus respectivos partidos, Farid. Porque estos dos años que va a gobernar, por ejemplo, a Eliseo Fernández Montúfar aquí en Campeche, en Tenabo, Carmen, esta muchacha Carmen, Carmelita Uc. En todos estos municipios se van a ir, pero así, se van a ir esos dos años rapidísimo. Sí. Y vamos a tener enfrente, en un abrir y cerrar de ojos, Farideh, el próximo proceso electoral, que ese es donde se va a renovar la gubernatura. Por eso es importante que hagan un lado sus vedetismos. Ojalá y escuchen a los ciudadanos y vaya, prioricen esas obras, esos programas que se requieren para que todos vivamos mejor. ¿Qué más? Y bueno, también a quien tuvimos oportunidad de entrevistar fue a Roque Sánchez Golip, alcalde electo del municipio de Calquiní, y bueno, también ya sabe, en Calquiní también hay una transición de partido político. Estaba Morena, que bueno, el actual alcalde se deslindó de Morena, al final de cuentas terminó siendo un alcalde independiente, y bueno, hoy la gente de Calquiní pues ha decidido votar por Roque Sánchez Golip, quien bueno, tuvimos oportunidad de entrevistarlo también, habló sobre la transición. Apenas va a enviar el oficio para pedir la reunión con la actual administración. Lo que sí adelantó es que los funcionarios de altos niveles, tanto regidores como síndicos, el propio alcalde y sus directores, pues se van a tener que bajar el sueldo. Yo he platicado con el presidente municipal de manera informal. Entonces, después del informe nos vamos a sentar para el tema entrega-recepción. Para él, me voy a mostrar su equipo, le voy a mostrar mi equipo también, y ahí en eso nos vamos a basar, trabajar todo eso. ¿Ya se han estado, ya hubo algún acercamiento, ya tuvo alguna primera reunión? No, he tenido una plática con el presidente actual de manera informal. Después del informe de nuestro gobernador, que es el día de mañana, ya nos sentaremos ahora sí que a revisar todo mediante los dos equipos.
Eso fue una promesa, un promiso de campaña del que se va a rebajar un tanto por ciento a los actuales, a los regidores, al presidente municipal, al síndico, al tesorero, a los funcionarios de primer nivel. Se va a rebajar. ¿Qué acciones concretas para detectar gente que cobra y que no tiene ninguna función en el ayuntamiento? Yo creo que en el momento de la entrega de recepción, ahí se va a ver todo. En el momento de que esa gente pase a cobrar, o así los primeros días de quincena, pues ya sabremos qué estará pasando y lógicamente haremos las denuncias pertinentes. Claro que sí, no se preocupe. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes, ahí también va a haber la detección de aviadores, porque como lo quieran o no, o sea, llega un alcalde a su administración y hay que revisar qué sí es indispensable, qué no es indispensable. Lo que llamó mucho la atención fue esta situación de que, pues bueno, ahí en Calquiní, por lo menos los funcionarios públicos se van a bajar el sueldo. Si quieren que las cosas cambien, que el recurso les pueda alcanzar un poquito más para hacer cosas, resolver problemas de los ciudadanos, tienen forzosamente, Faride, que hacer esa limpia y sí, hacer un lado todos esos gastos innecesarios también, no solamente reducirse el salario, sino los gastos de viajes, de ya sabes, todo excesos. Esto excesos son excesos, exactamente. ¿Qué más, Fanny? Y bueno, fíjense también que tuvimos la oportunidad de entrevistar al secretario de Desarrollo Rural, Armando Toledo Hamid. Ya saben ustedes, ya a partir del 13 de agosto inician las comparecencias. Los diferentes secretarios pues ya se están preparando con la información. Adelantó un tema que considero importante, porque él señala que en el caso del seguro comercial, los productores y ejidatarios no van ni siquiera el 10% a las reuniones que se realicen, por lo cual dice, después llegan a reclamar y no saben ni información de nada porque simple y sencillamente no asisten. También comentó que en el estado de Campeche se ha dado pues un apoyo a 30,000 hectáreas, se han dado más de, solo se dan 1,500 pesos, imagínense usted, por cada hectárea, y dice que de las hectáreas que se han apoyado en funcionamiento solo hay menos del 50%. Escuche usted. Esa productividad, a los ganaderos tenemos que enfocarnos, organización, capacitación, agua y pasto. Igual, organización, capacitación, apicultores y manejo de la colmena. Y agricultores lo mismo, organización, capacitación. ¿Por qué hablo mucho de la organización? La zona maicera del estado es Camino Real y Chenes. Ahí tenemos problemas serios, que la mayoría de los ejidos no entraron a Procede y están en tierra de uso común. Y de acuerdo a las reglas de operación no les podemos ayudar, pero ni con una gallina. Ya encontramos el cómo sí, porque esa fue la instrucción de Alejandro Moreno Cárdenas. Ahora hay que convencer a los productores y en eso tenemos una labor que nos llevamos 2 años. El ver el cómo sí podemos llevarlo de una agricultura de autoconsumo a una agricultura comercial. Que el problema no es hacer agricultura o riego con los productores privados. El reto en esta administración es llevar al productor, que es lo que la instrucción que tenemos, de cómo los hacemos productivos, qué herramientas les podemos dar para que en un momento dado no vendan la tierra o no renten la tierra. Ese es el reto que tenemos y eso es lo que estamos trabajando. Ahí que tenemos que hacer infraestructura para que, en grano, para que el mismo productor con la misma parcela de 2.2 brinque a 12 toneladas. No, y lo más grave es que cuando vienen los problemas te dicen, es que a mí no me invitaron, ¿no? Sí los invitamos. Hay ejidos completos que no van a las casas. Y es el tema del seguro comercial hoy en día que va a estar de moda en los próximos meses. Tenemos nosotros la promoción de hace 3 años del seguro comercial. Este año hicimos 350 reuniones en el estado y asistieron 5,700 productores de 50,000 o 45,000. No hay ni el 10%. En vez de que el ganadero esté preocupado por hacer una galera, tiene que preocuparse por tener agua y pasto. Y suena, mira, quisiéramos decirles lo que ellos quieren escuchar. Y es cómodo decirles lo que ellos quieren y en un año seguimos diciendo mentiras. Pero tenemos la instrucción de no simular. Hoy el ganadero que no haga pastos, que no haga pacas, que no haga silo, no tiene nada que hacer en la ganadería. El agricultor que no aproveche el poco, mucho estímulo que se le da. Tenemos, hay más de 30,000 hectáreas que se han apoyado y están abandonadas de riego en la entidad. Funcionan 17, 18,000. O sea, inversión ha habido mucha. El tema es... ¿Hectáreas abandonadas? Hay alrededor de... ¿Perdón? ¿Cuánto se ha invertido en esas hectáreas? Pues te lo voy a poner fácil. Hoy en día te debe costar $1,500 una hectárea
30,000 pesos una hectárea, multiplícala por 30,000. Están abandonadas. 30,000 hectáreas, sí. Y funcionarán 15,000-18,000 hectáreas. ¿Cuánto? Ese es lo que tenemos, y lo hemos mencionado, ¿eh? Hay números y estamos tratando de actualizarlo, lo que pasa es que no tenemos ningún registro histórico, que puede haber 40,000-45,000 abandonados. O sea, que se han rehabilitado. ¿Cuántas hectáreas? 30,000 pesos de inversión por hectárea. Eso es lo que vale una hectárea de riego. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes, el apoyo hay, pero dice, las hectáreas pues se quedan abandonadas, no están en funcionamiento, y pues bueno. También tuvimos la oportunidad de entrevistar al delegado de Zagarpa, Pedro Armentía López, quien se le cuestionó si ya ha tenido alguna reunión de trabajo con el equipo de transición aquí en el estado de gobierno federal. Dice que hasta el momento no. Le cuestionaron si él ya tiene conocimiento que se van a eliminar algunos programas federales en la Secretaría de Zagarpa. Dice que no cree que se vayan a eliminar, si acaso habrán algunos cambios. Escucha usted. Al día de hoy tenemos que esperar las nuevas indicaciones. La Zagarpa, como siempre lo hemos platicado, es una dependencia que tiene muchos programas que son con padrones ya establecidos, como el PROGAN, como el PROAGRO, que pues dudo mucho que vayan a desaparecer porque los productores necesitan este apoyo. A lo mejor hay una reestructura y un rediccionamiento de los programas, cómo van enfocados, cómo van a llegar, cómo van a bajar, pero yo creo que el campo campechano y el campo de México lo que necesita es mayor infraestructura ahí, necesita mayor infraestructura también en el desarrollo de las mujeres y voltear también a los pequeños productores, voltear a ver a los pequeños. Yo considero que independientemente del gobierno que esté, el campo debe seguir trabajando. Las ventanillas, como le indica el presupuesto de ingresos de la federación, hay presupuestos ya establecidos para el campo, eso se trabajará en la Cámara de Diputados entre octubre y noviembre, y las ventanillas se abrirán como todos los años. A lo mejor lo que puede cambiar es la manera en que bajan los recursos, pero el campo tiene que seguir siendo apoyado y también tiene que seguir con una estrategia clara y precisa de que lo que necesita Campeche. ¿Han habido acercamientos con la coordinadora estatal? Para nada, no hemos tenido ningún acercamiento con el grupo de transición del nuevo presidente. La indicación que nosotros tenemos de México es que ante cualquier situación que se presente, pues transparencia como siempre, en abono siempre. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes, hasta el momento todavía no ha habido ningún acercamiento con el equipo de transición. Vamos a esperar también a ver qué va a pasar. Ya ven que, pues bueno, al día de ayer Manuel Zavala comentó precisamente en la conferencia de prensa que dio que pues hay mucha gente que anda alterada con esto de los despidos en las delegaciones federales, pero pues él dijo que hasta el momento no va a haber nada de eso, solo lo normal, que ya sabes son los de arriba, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, fíjense ustedes que el día de ayer por la tarde, después de la lluvia, ajá, fíjense qué pasó allá en Concordia. ¿Qué sucedió? Resulta que llegó el candidato electo por el diputado electo por el tercer distrito, José Inurreta Borges, llegó con su cuadrilla de limpieza, se pusieron a limpiar todo lo que es el parque lineal de la avenida Concordia. Estaba hasta la manita de maleza, sí. Eso lo presentamos el lunes pasado. Exactamente, bueno, debido a que se presentó este lunes pasado, resulta que en las redes sociales empezaron a comentar José Inurreta Borges, el diputado electo, el director de servicios públicos que ya apareció, Pablo Sánchez Silva, el ex diputado, el ex candidato, perdón, por el primer distrito del PT también. Bueno, la cuestión que todos se juntaron ahí el día de ayer, primero llegó José Inurreta Borges, luego se sumó gente de servicios públicos para hacer este trabajo. Escuchen lo que dijo José Inurreta Borges en entrevista. La verdad que agradezco el apoyo del Ayuntamiento de Servicios Públicos. Aquí está Cristian Acosta, su director de Parques y Jardines. También por acá andaba Pablo. Nos mandaron el camión, nos mandaron igual gente. Aquí está parte de mi brigada. Y como puedes ver, pues está, ahí están Mariana, está limpiando, está barriendo. Personal del ayuntamiento que está limpiando. O sea, les mandaron apoyo. Sí, sí, yo hablé con el director de servicios públicos porque la verdad es bastante. Sí, está es muy bastante largo. Y se va a limpiar hoy y mañana desde la glorieta de Quinja. Todo esto, lo que le llaman el parque lineal, donde la gente viene a hacer ejercicio. Ahí está mi brigada, ahí está Quique, ahí está Quijano, ahí está Perla, ¿sí? Y como puedes ver, la gente ya está haciendo este ejercicio en un lugar limpio, que de eso se trata, que vengan hasta aquí, que de manera agradable, no lleno de maleza ni de basura. Así que vamos a estar chambeando muy fuerte para que este lugar quede agradable. Y te digo, le agradezco la verdad a Servicios Públicos su ayuda porque es bastante trabajo. Y aquí vamos a estar, pues de esto se trata, de trabajar. Para eso pedimos una oportunidad para chambear y aquí estamos. Sí, sí, ya tenía la verdad bastante tiempo, estaba muy desatendido. También pues las lluvias, ha estado lloviendo seguido y pues eso también provoca que la maleza crezca muy rápido. Pero hoy mira, ya de manera
limpia, va a venir la gente hoy y mañana, que vengan a hacer ejercicio en un lugar limpio como debe de ser. Mi compromiso como diputado ya a partir de octubre es que periódicamente le vamos a estar dando mantenimiento y vamos a pedir siempre el apoyo de servicios públicos. Ahí está el camión de la basura, hay gente, porque de esto se trata, de que hagamos equipo independientemente del partido, de lo que sea, eso no importa, ya pasaron las elecciones y lo que importa es la ciudad y lo que importa. Bueno, en eso estaba todo el show del diputado electo haciendo pues parte de su chamba, que lo hemos venido viendo que los diputados electos del PAN, pues ellos ya empezaron a chambear, no los hemos encontrado. Resulta que llega el coordinador de Parques y Jardines, Cristian Acosta, igual, y se juntaron todos. Escuche usted lo que dijo Cristian Acosta. Así es, la coordinación de espacios públicos trabajamos bajo programación. Hoy terminamos lo que es la avenida Resurgimiento y mañana teníamos programado entrar aquí, pero bueno, a petición de la ciudadanía y como bien comentas, petición de las redes, pues estamos trabajando en conjunto, que es como se debe trabajar ciudadanía, gobierno, y entonces aquí estamos trabajando, apoyando. Mañana entra la cuadrilla, otra cuadrilla del área de espacios públicos para avanzar y acaparar de la avenida Concordia, así como sus espacios públicos, sus áreas verdes de todo lo que es la ciudad Concordia. Hay un parquecito ahí del Mirador que igual está el Lóbrego, ya lo tienen identificado. Así es, cuando entramos a la ciudad Concordia se tiene primero la avenida, el mercado, que mañana vamos a tener una unidad pesada trabajando en el mercado, lo que es el circuito Pablo García, el parque de la Joaquín Barana y el parque del Mirador. Okay, también tenemos una parquera permanente en el parque de aquí del Eduardo Mena. Entonces, pero lo que es con maquinaria, a partir de mañana ya estamos con las cuadrillas, tres cuadrillas del ayuntamiento trabajando. Bueno, el día de hoy, pues bueno, llegó personal de servicios públicos a terminar de limpiar este parque y también se apareció tarde, pero seguro, llegó el excandidato del PT por el primer distrito, Iván Daniel de Negris Valenzuela. Escuche usted lo que dijo. Y pues hoy, al llamado de nuestro compañero, venimos a hacer nuestra labor social de limpieza. Queremos concientizar a las personas que vienen y sacan por este corredor a sus perritos a caminar, a desestresarse también, que sean conscientes y que traigan consigo unas bolsas, papel higiénico para levantar las heces de sus animalitos. Amigos, hay gente que camina y sale a correr y es un poco disgustante el pisar el excremento, el estar oliéndolo, y ahorita en tiempos de lluvia es peor. Vamos a ser concientizados en limpiar el excremento. Pues bueno, lo importante de todo esto es que todos se juntaron, todos están en competencia y ya sabe usted, ya sea por limpiar un parque, por recoger basura, lo que usted quiera. Lo importante es que creo que este proceso electoral, que un latigazo a todos aquellos que tengan aspiraciones, a todos aquellos que ganaron, así es, no lo hagan, no lo hagan, y ya van a ver ustedes qué les va a pasar de aquí a 2 años y medio, casi 3 años, que pues ya viene el próximo proceso. Qué bueno, pero sí. Qué mejor que la ciudadanía ya decidió que el que no trabaje, no votan por él. Y el que quiera venir a engañar a los campechanos, peor tantito. Sí. Y burlarse de la inteligencia de los campechanos, le va a pasar lo que sucedió el 1 de julio pasado. Es correcto. Así que hablando también, hasta ahí con esto. Hasta ¿sabes? Ahí con la información. Hoy nos han estado llegando una serie de mensajes de la inconformidad del sionismo que según esto se está generando al interior del partido Morena. Nos hicieron llegar este Face. Dice así: nuevos conflictos en Morena Campeche. A un mes y medio de que tomen protesta los nuevos diputados locales, ya se empieza a sentir el tufo que va soltando el partido Morena. Todo se debe a que las apestosas artimañas del actual presidente Manuel Zavala Salazar, que se ha lanzado a un maratón para imponer su autoritarismo. Ayer, el aludido llamó a algunos diputados electos y bajo amenazas dignas de un proxeneta político, dijo que gracias a él y solo por él, ellos estaban en donde estaban y que se debían a él y a nadie más. Alega que como presidente de ese partido, el cual seguirá desempeñando a la vez que regidor, usará todas sus influencias para hacer uso de su amiguismo y apoyar a su perro fiel, Manuel Aragón, para que sea el coordinador de la bancada. Pero la pregunta impera, ¿quién es este señor cuyos compañeros ignoran su destreza jurídica y liderazgo precisos para encabezar una bancada como la de Morena? No es casual que Flores Pacheco esté en la pugna para ser coordinador. No es la mejor opción, pero vamos, es el que más tiene a su favor. Sin embargo, su mortal enemigo, Manuel Zavala,
tras las bambalinas del teatro político muy característico de él, está llevando una campaña para forzar a sus compañeros a seguir sus mandatos, pues sus chicharrones truenan. ¿Desde cuándo un analfabeta funcional sabe lo mejor para el partido? Pero, y lo que más me llama la atención, es cómo los militantes aguantan el despotismo del susodicho. Si estuviéramos en el viejo este, ya lo hubieran resuelto a balazos. Pero los balazos que tira el presidente del partido contra los futuros diputados de Morena son más bien pelotas de goma. No hay nada que temerle a este tipo, solo su verborrea. La pregunta que debe imperar en nuestra mente es, ¿hasta cuándo van a seguir apapachando las obras de este señor de nombre Manuel y apellido Zavala? Ahora que son gobierno federal, gente como él debe de ser exiliado de toda esfera política, pues más que un bien, solo hace un mal. La imagen de este partido se mancillará gracias al carácter caprichoso y pendenciero de lidercillos como Manuel Zavala. Pero como en las malas novelas, seguramente esta sanguijuela seguirá mamando de la teta de Morena por mucho tiempo, aunque él sepa perfectamente que como político está acabado. No le pusieron nombre a esto, es Anaya, pero tal parece que los malquerientes de Manuel Zavala le están tirando con todo. Y todo parece indicar que hay un enfrentamiento con José Luis Flores, que al parecer va a ser el presidente, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso. ¿Y por qué va a ser él? Porque es el hombre de todas las confianzas, de Aníbal Ostoa, senador electo de Morena y gente muy cercana a Andrés Manuel. Así que para mí creo que no va a haber vuelta de hoja por allá. Así es, y bueno, lamentable pues lo que está sucediendo en Morena, porque por lo menos la gente esperaba otra cosa, y este tema de Manuel Zavala, pues no es la primera vez que lo escuchamos, también en los municipios, hay ciertos municipios en donde la gente de los comités directivos municipales, pues al parecer no está muy contenta con el liderazgo de Manuel Zavala. Vamos a ver qué va a pasar, porque pues todavía... Y le preguntaremos al respecto a Manuel. Bueno, Manuel no se queda también con la boca abierta. Y bueno, aquí veo que hay muchas acusaciones muy personales contra él. Algún problema de por ahí, pero bueno, lo checaremos. No creo que, bueno, él también se enganche con esto. Siempre ha sido muy respetuoso en ese sentido. Aquí lo ha visto usted, hemos platicado con él abiertamente. Y bueno, a ver qué va a pasar al interior de este partido. Sería una lástima que se enfrascaran en una lucha por el poder del partido, cuando hay muchas cosas por hacer ahora que van a tener al gobierno federal y que tienen la oportunidad de demostrar a los ciudadanos que no se equivocaron con Andrés Manuel y también con el partido Morena. Lo que está generando en redes sociales mucha polémica fue esto que hizo la Secretaría de Educación, Farideh. Sí. Secretaría de Educación Pública reconoció un error en los libros de texto de matemáticas para segundo grado de primaria, en donde una imagen presenta una mano con 6 dedos. Hagamos el favor. En los últimos días, a través de redes sociales, se dio a conocer que en la página 161 del libro de matemáticas de segundo grado de primaria, el cual corresponde al nuevo modelo educativo, muestra la imagen de una mano que tiene 6 dedos en lugar de 5. Y bueno, ya la Secretaría de Educación Pública, pues, aclaró este asunto, y bueno... Ya sabes, en redes sociales han dado gusto. Sí, los memes a todo lo que dan. ¿No? Y también esto de, hablando de Morena y del presidente electo, que ya ve que se reunió de nueva cuenta con Enrique Peña Nieto, pues esto que también está circulando muy fuerte, esta imagen de esta niña morenita que la han usado para... Para todo, que quién sabe dónde salió, pero muy bueno. Ahora le pusieron la cara del peje y pusieron, dice mi mamá que cómo chingan, que se espere a que tome el poder en diciembre. Pues ya ves que ahorita quieren que todo resuelva. Andrés Manuel estaba haciendo reuniones estratégicas, dando propuestas, presentando a quienes van a ser parte de su gabinete, pero la gente está desesperada porque tome el poder y emprenda acciones concretas que se vean reflejadas en beneficio de los mexicanos. Y también eso que nos compartió Daniel G. Abreu, tengan cuidado con las fotos montajes. AMLO nunca abrazó y besó a Esther Gordillo en la cabeza, como se ve en esa foto que andan circulando panistas y priistas. Ellos están recurriendo al desprestigio contra AMLO. Tampoco AMLO dejó libre a esa corrupta. La dejó libre el aún gobierno priista para opacar la celebración de su constancia de mayoría que lo acredita como presidente de México. Tenemos que estar preparados
contra la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú tienes más? Así es, Fuente Tricisland. Detienen a dos sujetos que previamente contrataron a un cerrajero para entrar a robar una vivienda. Dos sujetos fueron detenidos. Uno de ellos fue amarrado por vecinos y el propietario de una vivienda donde estos sujetos intentaron ingresar con la ayuda de un cerrajero que contrataron previamente para abrir una casa en la calle Marabú de la colonia Colosio. Sin embargo, no salieron las cosas como lo habían planeado los amantes de lo ajeno, ya que el dueño de dicho domicilio llegó a su casa y se encontró con estos hechos en desarrollo. Los presuntos ladrones, al percatarse de la situación, huyen, pero son detenidos en la colonia Maderas. El video grabado mientras se desarrollaba el evento, hay algunas imprecisiones que aquí en el texto queda aclarado. Cabe mencionar que el reportero hace señalamientos de acuerdo a la información que va recibiendo, pero en el mismo video queda en claro dónde iniciaron los hechos y dónde concluyó el mismo. Y bueno, el video en la fanpage de La Barra Noticias para que usted lo pueda ver. Los mensajes que nos han llegado precisamente al Facebook de La Barra. Mariela de Los Ángeles Luna Cáceres: hago esta denuncia porque no es posible que gasten en calles que no necesitan pavimentación y otras sí lo requieren. Es entre calle Fuente y Milagros, colonia Ignacio Zaragoza, por el tanque elevado. También Fuente Daisy Guadalupe Cano manda unas fotos. Buenos días, queremos que pongan esto. Estamos muy hartos de esto. Es mucha pudrición. Ya no podemos pasar a veces por el apeste. Estamos en IMI 1. Estamos ubicados por la avenida Benito Juárez, yendo para IMI 1. Es un pequeño callejón que es calle 613A. Fuentes Enrique R. Inurreta Olí: buenas noches, les hago llegar estas imágenes de un comercio de vidrios y aluminios que se encuentra frente al CCTEC de Campeche. Su frente lo tienen lleno de maleza y basura. Por si fuera poco, tienen fugas de agua desde ya aproximadamente un mes, que contribuye al daño de la calle y la proliferación de mosquitos. Y ya se viene acercando la temporada de dengue, chingonguya y paludismo. Espero puedan publicarlo como una denuncia ciudadana anónima. Fuente Mark Bond: tenemos un problema en el fraccionamiento Vista Hermosa. Desde el domingo no tenemos agua y no sabemos por qué. Muy bien, el alcalde Edgar Hernández compartió esta información con Navarra con el fin de apoyar con sus estudios a los hijos de trabajadores del Ayuntamiento de Campeche. El día de hoy entregaron 130 becas por un monto de 130 mil pesos. Eso se logró gracias a la colaboración de la Fundación Pablo García y de su director Jorge Esquivel Ruiz. Pues ahí está, beneficiaron a 130 niños, hijos de trabajadores. Saludos a Jesús Pelícano Carballo, también a Dayan Isaí Mora Valencia. Dice: horror con la gente, ¿esto es progreso? ¿Cuándo han visto que una gasolinera explote? Y dice Jesús Pelícano Carballo: ¿y quién es el dueño de estas gasolinerías? ¿Es del PRI? ¿Apoya al PRI o qué onda? A ver, díganos, normalmente son concesiones que se dan. Así es. Tienen que cumplir con una serie de requisitos, pero les prometemos que esa información investigamos. Así, ¿no? Es, con el secretario de Energía, ¿no? Así es, exactamente. Manuel Jorge Soberani Herrera: lo de PEP es un acoso. Ya en la noche ellos tienen facultad de parar y revisar los carros. Dice aquí Nemía Chicanché: una gasolinera, para que Pemex libere la concesión, tiene que tener sus medidas, pero Protección Civil también tiene que intervenir. Mínimo debe tener un seguro para terceros y una serie de requisitos. Sí, efectivamente, como lo veníamos comentando hace un momento, Nemía, muy buen punto el que tocas aquí en tu comentario. Para que Pemex libere la concesión, pero también debe tener un seguro para terceros en un área de 100 metros, es cierto, a la redonda, si es que no se ha modificado. Además, es muy estricta en sus visitas de inspección periódica, la instancia correspondiente. Ruz Alfonso: a ese ladrón lo hubieran bajado con una horqueta. Al que se subió, no manches, sí, qué oso. Saludos a María Costa, Ru Pérez Carballo: antes de hablar, lean la norma 005AC-2016. El objetivo de la presente norma es establecer las especificaciones y parámetros y requisitos técnicos. Era lo que comentábamos, de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental, que se deben de cumplir en el diseño, construcción y operación y mantenimiento de estaciones de servicio para... A ver, permítanme un segundito de servicio. Me dicen aquí, es cierto lo que comenta y es lo que les estaba diciendo. El detalle es que la autoridad no está informando a detalles. Exacto. Que este tipo de información es la que se le debe dar. Y mientras tanto, exactamente, los ciudadanos se desesperan con justa razón. Entonces, la verdad que esto, pues, lo tienen que checar. Gabriel González Mauri: ¿cómo una familia que construye un edificio y ya desde antes está apalabrada la renta del edificio?
A ver, pues ojalá nos compartas más información, Gabriel, para saber quiénes son estos. Saludos a Josué Sil Cambranis, también a Emily Ruz, Willy Mo, Frank Vera, psicólogo. Les comento que la Fiscalía ya hicieron cambios de la titular de delitos ambientales y pues ya está, fíjate, hay cambios en la Fiscalía. El gobernador dijo que vienen cambios en las secretarías, ¿no? Así es. Vamos a esperar a ver qué va a pasar por ahí. Bueno, también a Omilia Yiltien, también al lado de la Fiscalía, donde iban a hacer a la gasolinera, ya hay movimiento de maquinaria de nuevo. Así es. La que habían clausurado. La que habían clausurado. Y bueno, una serie de comentarios más para todos. Gracias por seguirnos, por acompañarnos en este día más de Información Farideh. Ya nos vamos. Nos vemos mañana. Cuídense mucho y mañana les esperamos a las 3 de la tarde, como siempre aquí, abiertos a todos sus comentarios, a todas sus denuncias, sus videos, sus fotos. Nos vemos mañana a las 3. Que pasen muy buenas tardes. En Interceramic es tiempo de maderas. Ven a conocer la gran variedad de maderas cerámicas que tenemos para ti y crea un look relajado y natural para tu hogar desde 129 pesos el metro cuadrado. Visita Interceramic y siente la calidez de la madera con las ventajas de la cerámica. Interceramic, simplemente lo mejor. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6 mil hasta 100 mil pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos tres tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance.